11 riadas en 2 meses, ese es el triste balance que deja el Genil a su paso por Isla del Vicario, una pedanía de Écija que hoy vuelve a estar incomunicada. José Luis, si nosotros quisiéramos pasar por allá para ver cómo están los vecinos, ¿es posible o no? Pues es posible con una barca o algo, eso sí, porque un tractor o un vehículo, un 4x4, tampoco puede pasar por ahí porque es que le sube por encima de la rueda. Además, no sabemos si ahí, en el corte que ha hecho el río, si has hecho más profundidad, y si has hecho más profundidad, pues desde luego es imposible. ¿Qué profundidad puede haber ahí? Ahora mismo saberlo con exactitud es complicado, pero... Ahora mismo yo calculo que hay más de un metro, porque sube la peana del transformador a la tapa, y la peana me parece que era 1 metro lo que tenía. Andando es imposible llegar hasta las familias incomunicadas, ni los tractores se atreven a llegar hasta esa zona. ¿Tú crees que si nos montamos contigo en el tractor podemos acceder a las familias que están aisladas o no? Yo creo que no, además yo no me meto allí así, es mucha agua. Y imposible llegar hasta allí, ¿no? Yo no iría, yo no sé si lo van a intentar o no, pero es que el camino lo pierde, el camino el agua lo pierde ya, ya se ha llevado parte del camino. Yo ya ando porque es hormigón, pero por allá abajo no se sabe lo que hay. Tan solo por teléfono podemos comunicarnos con ellos. Me ha inundado la nave, me ha hecho bastante daño en la nave. Maquinaria agrícola, en equipos de riego me ha hecho bastante daño, pero vamos, por lo demás tranquilo, estamos bien. Hasta que no baje el agua, imposible salir, ¿no? No debo de salir porque es que el camino se ha llevado la capa de asfalto y no sabemos si ha hecho zanja, ha hecho corte o qué es lo que hay ahí debajo, entonces a ciegas no debemos de salir. Además estamos viendo que la corriente es bastante fuerte, o sea que por aquí por un trasto es jugársela, ¿no? Claro, hombre, un tractor, si aquí el peligro es el que se hace el valiente y se enfrenta a la corriente. Y tú te quedas en casa y siempre y cuando no te llegue no pasa nada. Y si te entra agua en casa, pues te vas a la planta de arriba. ¡Qué barbaridad, como digo, de su casa! ¿Ahí hay una qué? Un canalillo para que salga la agua. A ver. Un canalillo que le ha servido de poco, ¿no? Entonces las botas que son chiquitas, bueno, venir preparados. No. ¿Y esto cuándo ha sido, anoche o qué? Esto fue anoche, a las 2 empezó a subir y a las 5 ya me tuve que salir. ¿Y esta tablita la ha servido usted de algo o no? Esto no ha servido de nada. Bueno, eso ha servido un poquito porque no me se ha metido tanto barro. Porque las 2 primeras que vinieron no le puse esto y eso fue horroroso lo que había ahí adentro. ¿Podemos pasar a su casa? Sí, sí, pasa. Dios mío, cómo tiene usted su casa. ¿Desde cuándo llevas sin poder dormir aquí? Pues aquí llevo... Bueno, ha sido alternativo. Lo menos 12 días. 12. Antes tuve 6 días y ahora llevo otros 5 o 6. ¿Y dónde se queda usted? En la fogoneta. ¿Aquí es donde está usted durmiendo? Sí. Aquí es donde duermo. Como veis, está la casa llena de agua y ahí, claro, eso no... Y aquí llevo ya bastantes días. Mientras contemplan lo que el agua les ha robado, todos se hacen la misma pregunta: ¿cuándo podrán volver a sus casas?